información en vivo desde Surco. Nos encontramos exactamente en la avenida Rosenthal, cuadra 8, porque aquí, como tú lo has señalado, durante esta madrugada, para ser exactos, a la una, se ha detonado un artefacto explosivo al interior de la reja de un centro odontológico. Según se puede ver en las cámaras de videovigilancia, se ve a una persona que camina por la zona, de pronto se agacha en la reja y deja al interior un paquete. Segundos después, este paquete explota, dañando parte de la estructura de la reja. Hemos conversado con el dueño de este predio, quien ha revelado de que desde enero del año pasado, el anterior dueño de este centro odontológico venía sufriendo expulsiones, pero está pidiendo una cuantiosa cantidad de dinero. Escuchemos. Correcto, venía desde el mes de enero, lo han estado extorsionando, enero, febrero, marzo, le han dejado cartas por WhatsApp, llamadas y todo eso, ¿no? Pero no, nunca han hecho, primera vez que hacen esto, ¿no? Ahora, tenemos entendido de que esta persona decide dejar este negocio y es el nuevo dueño de este negocio el que habría sufrido este ataque. Sí, él, el negocio lo traspasa a otros doctores y él decide irse al extranjero y porque no, por toda la inseguridad que estaba pasando, ¿no? Y es que precisamente, Manuel, como escuchamos, lo que ocurre en este caso es que esta persona, el dueño original de este centro odontológico, cansado de las extorsiones que empezaron en el mes de enero y que se hacían reiterativas con cartas amenazantes, con videos de armas de fuego, decide irse del país, pero no sin antes vender su negocio. El nuevo propietario decide mantener el nombre como tal, ya que era un negocio relativamente posicionado en la zona, sin imaginar que el día de hoy recibiría un ataque como este. En esa misma línea, el dueño del predio reveló que se le ha pedido una cuantiosa cantidad de dinero. Escuchemos. Le estaban pidiendo 50.000 soles y una mensualidad de 8.000 soles, ¿no? ¿Se ha logrado comunicar con el actual dueño de este centro odontológico? Sí, también están ahí preocupados con toda esta situación, ¿no? Sí. Tenemos entendido que ellos ya con anterioridad habían ingresado, incluso habían dejado una nota extorsiva. Sí, han dejado cartas y igual, incluso hay fotos y videos que, bueno, hemos llevado a la fiscalía y en ese caso no le recibieron en un inicio. Es donde él decide irse al extranjero y bueno, pero igual ahí está la carpeta con toda la información. Finalmente, Manuel, al lugar llegaron personal de la unidad de desactivación de explosivos, quienes recogieron los restos de este artefacto explosivo, el cual describieron como una bomba artesanal, es decir, una cantidad de pólvora envuelta en papel con un mechero de aproximadamente 3 segundos, que es el tiempo que tomó que este explosivo detonara. Como hemos mencionado, en el sector hay cámaras de videovigilancia que van a ser clave para dar con el paradero de esta persona. Asimismo, el dueño de este predio pidió a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Información en vivo para Exitosa 95.5 de la FM, La Voz Integral Perú.